Vale. Pues en teoría estamos en directo. Bien, Dreamhack. De todas maneras, Levitator, ahí estás. A ver. Aquí. Vamos a guarrear un poco. ¿Ya te has prescrito en la universidad? Sí, lo acabo de hacer ahora. Yo luego lo haré esta noche. Es que Pero se podía hacer con esto. me da miedo una cosa. Lo he hecho ¿Qué? todo comprobando que lo estaba haciendo bien y tal, y Sí, todo, sí. pasos lógicos y todo el rollo. Y cuando ya he dicho, vale, estás preinscrito, ¿quieres imprimir esto? Le he dado no, porque no tenía impresora en ese momento. Y en el último momento en que se ha cerrado la pestaña, he visto que había una letra de más en mi DNI. Cuando ya se estaba cerrando, que mi DNI empieza por 4 y había un 0, 4. Entonces me he pegado un susto e intentado entrar, pero es que no puedo entrar de ningún modo. Pero lo Hostia. mejor es que el DNI no lo he tenido que poner yo, se me ponía automáticamente. Se me estaba poniendo constantemente, yo no lo he puesto en ningún momento. Así que estoy asustado, pero bueno, digo yo que entraré. Hombre, yo luego esta noche conforme venga lo tengo que hacer. Sí, es que Es la me cosa. da pereza volver al colegio otro día, el 28. Es que el 28 yo no quiero ir al colegio. Cuando me digas. Vale, pues... Sí, estás en directo. Vale. Vamos para allá. Vale. A ver, lo primero, vamos a meter cola y vamos a ir haciendo misiones. ¿De aquí has cogido ya misiones o no? No, aquí no. Sí, no, no lo sé. Allá hay gente. Vamos a ir. Hay un tal Son. Por cierto, ahora si eso matamos a un tiburón gigante que hay por ahí por el agua, que es un rare. Ah, pues muy bien. Experiencia gratis. Coge todas, en plan dentro de las ¡Ah! Me he casas. quemado con el fuego. Sí, el fuego quema. Qué bien dicho está el juego. Esta no tiene nada ¿Cómo para mí. estás? Nos vemos luego. Voy a vender. Vaya. Aquel chaval de allí tiene una misión para mí. ¿Qué es esto? ¿Qué Todavía no hemos mandamos? entregado la de Hogger. Yo no termino mi mes de Warcraft sin haber entregado la misión de Hogger. Luego vamos. Tú haz lo que quieras. Yo la misión de Hogger la hago. Y ahora te espero porque ahí al final hay que ir a por más Ah, que hay cosas. un collar en el río. Tócate los cojones. Sí, ahora vamos. Chaval, este dice que hay un Y... collar en el río. ¿Has cogido también las de dentro? Las del ayuntamiento este que parece... No, Bueno, no, no. perdón, un Ahora voy, ahora voy. ayuntamiento. Yo digo que esta ciudad me sonaba un montón. Se ve bien, se oye todo bien. Mira un momento. Sí. Vale, pues. Un montón de gente en ¿En qué te cola. puedo ayudar? Nos vemos. Es todo un honor, camarada. Lo que tú digas. ¿Necesitas ¿Te tengas algo? un buen día? Me lo voy a comprar este escudo. Me da 5 de intelecto. El intelecto es bueno. Creo que jamás en mi vida me he hecho un personaje con intelecto. Yo soy tan poco de magos. Pues el ¿Qué paladín hay? tiene que llevar intelecto, intelecto aguante y fuerza No, ya. o armadura. Mira, ven, ven aquí porque aquí, si no recuerdo mal, había una misión. Sí, aquí hay una misión. ¡Señora! Vale, hay que matar a ¿Qué hay? Pantallina, creo que era. Con cuidado, colega. Que está aquí, es un jabalí, qué raro. Es un jabalí. Jope, no están pesados con los jabalíes de Blizzard. Ya ves. Vale, ahí está. Yo te curo. ¡Epa, Desde acá, fuera de mi monstruo! alcance. Es el chico. Oh, man, nadie en posición de mando. Ay, sí, es verdad. Yo tenía habilidades raras o nuevas. O Tío, tenía que mirar. ahora te digo que te tienes que poner. Mira, a Exacto. ver. Te comento. Ponte. Expiación. Que es lo que te dije que para no tener que utilizar Sí. el martillo, o sea, el escudo, eso. Vale, y ¿Dónde? ¿Pero luego, dónde me la pongo? Como activa. esa,
Sí, eso es como activa. Eso es en, cuando no se te esté recargando una, le das a esa. Vale. Vale, es rollo un provocar. Vale. Y luego, imposición de manos. Eso te cura toda la vida entera. Imposición de manos. A ver, aquí. Instantáneo. A ver, 9. Ah, vale. Vale. Y tarda 20 minutos, no, 10 minutos en... ¡Ostras, tú! ¡Haberlo dicho! Sí, pero bueno, esa es en los casos extremos. Vale, pues ya la tengo en la 7. Vale, a ver. Vamos a entregarla porque esa ya la hemos hecho. Y luego a ver, ¿qué más? ¿Qué más, qué más? Creo que no nos han dado nada más, a ver que vea. No, en el lago tenemos que... encontrar un collar, pero... Ya, palabra de gloria, esto ya lo tenemos puesto todo. Vale. Perfecto. ¿Qué vale. Hay? Pues vamos para el lago. Creo que me acuerdo dónde estaba, por no buscarla así todo el rato. ¿Cuál? ¿La del el collar? El collar, sí. Creo, ¿eh? ¿Cómo nado? Este juego es algo raro. Tírate y entra, o sea, coges con el botón derecho del ratón y te sumerges. Vale. Y luego con espacio, pues eso, para salir y lo continuas. A ver. Jope, pues no tienes aire. Tienes un montón. Si no recuerdo mal, estaba por aquí. A ver, es bastante raro luchar con espadas y magia bajo el agua, pero bueno. Ya. Vale, a ver. Queda un DPS para mazmorra. A ver. A lo mejor que gane la posición. ¿No dan nada estos peces? A ver, sí. Vamos a la mazmorra. Pero yo quiero avanzar historia. Vamos a hacer alguna mazmorrita, pero yo quiero avanzar historia. Es que la historia me está, o sea, he estado leyendo y tal, y se avanza más historia en las mazmorras que cuenta más historia en las mazmorras que en las misiones. Ya, pero hay que jugar al Warcraft. Claro, o sea, esto es Warcraft. Ya, pero no me entiendes. Tío, y luego ayer sabes que ¿cuál hice? ¿Cuál? Que la diosa ayer hice te una mazmorra que era la de las antiguas tetrabalomas. Bueno, antiguas la de las tetrabalomas, más bien. Y aquí hay que matar a un puñado, ¿eh? O sea, aquí te vas a inflar a matar. Oh, qué bien, dinosaurios Rex. Está demasiado lejos. ¿Vale? Y es... No puedo lanzar ese hechizo. Tenía que salvar a Thrall. Ese hechizo aún no está listo. Sí, es la historia de cómo se te salva. Ese hechizo aún no está listo. De esas mazmorras que cuentan todo el lore, hay un... bastantes. Esas sí que están chulas de hacer. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está. Vale, ahora te van a dar. Ahora vamos a ir a por Cres. Que Cres es una tortuga que te da un escudo que para ti te viene súper bien. ¿Esto qué es? Ah, vale, hay que ser herbolista. Tienes que ir despojando, a los estos. ¿A los cadáveres? Sí, que te dan... Aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. Perfecto. Ahí se está recargando. No puedo hacer eso. No se puede atacar. Vale, que no le falte vida a nadie. Pellejo descarriado. Vale. A ver. Vamos. Ahí. Ese chico aún no está listo. Ahora te digo ya que han de tirar. Aún se está recargando. Esa facultad no de está lista. Creo que ninguno va con... Ah, bueno, no. Sí, van con reliquia. No. Es que si no, molaba más porque cuesta más. Vale, a ver, vente aquí abajo. Primero vamos a matar a que aparezca Cres. ¡Ay! Cocodrilos. No puedo lanzar ese chico. Ah, crocolisco. Ya son ganas de cambiarle el nombre a un cocodrilo, pero bueno.
Aquí hay plantas que tienes que ir recolectando. Está fuera de mi alcance. Hay por no toda, se puede despojar por todavía. Por toda la mazmorra. Ah, mira, espera. Ven aquí. Espera, momento. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. ¿Dónde hay que ir? Ven. Vamos a buscar al Kres este. Porque lleva este tío una estrellita encima. Porque son iconos que se le pueden poner. ¡Ay! Ahora tengo yo un triángulo verde encima. Espérate, te voy a poner uno más chulo. ¡Ah, qué bien! ¿Y esto para qué? Para marcar, por ejemplo, tú marcas un boss con ese, ¿no? Para, por ejemplo, si hay tres, dices, primero a este. No puedo atacar a ese. ¡Ah! ¿Pero lo ve todo el mundo? Sí, lo ve todo el mundo. Pues toma un cuadrado. Vale, pues... Vale. Sí, vale, igual. Gente, vamos a... Hasta que aparezca Kres, que es, tarda un poco. Vamos a ir haciendo más morro. Aunque luego hay que venir por aquí otra vez. Pero bueno, primero vamos a matar a Lady Anaconda. Lo que tú digas. Yo te sigo. Un momento, que este tiene carne. Muerte a la carne. Hostia, nos hemos quedado tres. Porque se ha ido todo el mundo. Necesito. A ver, no, que se han ido para allá. Aún se está recargando. No, se ha ido el rostro listo. Ah, pues muy bien. Bueno, estamos los tres, más experiencia para nosotros. Nos costará no un poquito puedo más. Puedo lanzar pero bueno, ese hechizo aún. Nadie puede medirse con los señores serpientes. ¡Oh, sí! Cuidado, cuidado. Aquella, ¿no? Ah, la línea anaconda. ¡Que alguien le pegue! No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no está listo. Agrega el que tengo yo, que me está saliendo. ¡Ah, vale! ¡Bien! Es que estaba yo pegando al boss. ¡Venid por fin! Aún se está arreglando. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. Aún no está listo. Ese hechizo aún no está listo. ¡No quiero morir! Que no, tranquilo, que no vas a morir. ¿Que no? Aún se está recargando. Mira, está dando muy fuerte, Ese hechizo. Ya, hombre, porque es un boss. Pero me da toda la vida. Ahora me curo yo, hostia. Ahora yo. Ahora sí que van. ¿Te han matado? Sí, es que tienes que agregar a los que me pegan a mí. ¡Ah, que había más! Claro. ¿Yo qué sabía, tú? Espérate, me voy a liberar. Ya que va, estoy muerto. Intento aguantar. Tírate en posición de mano si la tienes recargada. No me acuerdo si la tengo recargada. Sí que... No la tengo recargada. Bueno, pues ahora resucito. ¡Ey, la tortuga! ¡Ey, dame tortuga! No le pegué. No le había pegado. No le había pegado. No le había pegado. Pero a ellos les ha bajado la vida. O sea, si ahora vamos a poner los monstruos, ¿tienen la vida bajada? No, la vuelven a tener entera. Ah, entonces esto es imposible. Que va, tranquilo. Que solo somos tres, tú. Que vamos poquito a poco, hombre. Tú estás muy seguro de ti mismo. Venir, anda. Necesito un objetivo primero. A ver, que le cura a este. Vamos poco a poco. Y au. Vale, lo primero, vamos a limpiar la babosa esta que venía por aquí. Llámala, la babosa solo. La llamo yo, ¿vale? Solo está fuera de alcance. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo. Vale, y ahora, vamos a bajar. Ahora bajamos y nos cargamos. No puedo lanzar ese hechizo. Y así te dan el escudo y ya tienes algo mejor para enfrentarte, ¿vale? Dale. No puedo lanzar ese hechizo. Dice la tortuga. Sí, ahora tírate por la tortuga. A ver, tortuga. Hola. Ahora mismo. Se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Es que nivel 20 tú. Nada, igual, tranquilo. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. Nada más, tranquilo, que ahora se unirá más gente. ¿Se puede unir a gente en mitad de una...? Sí. Ah, pues a ver si es verdad. Aún se está recargando. Pero es que yo sí que la quiero hacer porque aquí dan unas sombreras buenas de chico.
Y aquí dan una pechera muy buena. No está lista aún. Aún se está recargando. No puedo lanzar. La tortuga inmortal. Vale, vale, dale, dale. Aún se está recargando. ¡Hala! Pa' ti. Vale, nivel 18, escudo divino. Ole, escudo divino. Ya, lo quería. Te protege de todo el daño y hechizo durante 8 segundos. Perfecto. Con este podía atacar cuando lo tuviese. ¿Quién se ha quedado el escudo? ¡Ah! Me lo he quedado. Equípatelo. Que es 1000 veces mejor que el que llevas. Hombre, y 1000 veces más feo, pero. Ay, bueno. Mira, ya entra gente. Ya entra gente. Sí, sí, no, ya los he visto. Estamos los 5. Estos van bastante bien equipados. Sí, van full reliquias. Así que tú le das, tú dale sin miedo ahora. Ahora a por la anaconda esta. Nadie puede medirse con la señor serpiente. Aún se está recargando. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo. Ahora es un poco más fácil. Hostia. ¿Qué me ha hecho? ¡Me ha dormido! Sí, te duerme. No puedo lanzar ese chico. ¿Es una druida? Sí, ahora se va a convertir en. Creo que esta se convertirá. No recuerdo mal. Ah, ahora cuando le bajamos la vida, se convierte. No, se la hemos bajado demasiado de prisa, por eso no se convierte. Pero si no, se convertía en una serpiente. Muy rico. Vale, a ver, ahora, por aquí, vamos. Que como voy yo de líder de banda. Madre mía, somos todos bridas. No puedo lanzar ese hechizo. Aún se está recargando. Mira, pues no es feo la estética del este tortuga. Ya, pero va mil veces mejor. Codicia. Ese hechizo aún no está listo. Ahí está. La diferencia entre estética y. Oye, que no vale. Le hace agro a los más fuertes. Es que tienen más vida que tú. Voy y generan más agro. Y lo más probable es que tengan la mascota como tanque. Todavía no puedo hacer eso. ¿Qué? Te tengo que ir curando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Jope. Ese hechizo aún no está listo. Que vengas aquí, no puedo maldito. Lanzar ese hechizo aún. Es que ve por ahí, ¿eh? Ahora dejad de pegar que. No llames a más por delante atacar. Porque. Aún se está recargando. Tenemos que ir para allá. Además, que no se te escape. Vale, ven, vamos. Ah, pero para allá, ¿para qué? Porque hay que meterse por aquí para matar a los demás bosses para activar el boss final. Ah. El boss final de este es un burlo gigante. ¡Qué rico! ¿Qué le están haciendo a este? ¿Qué? ¿Dónde está este? ¿Este qué? ¿Este? ¿Qué coño? Porque le han bajado toda la vida. Reptilia. ¡Ay! Me llaman. ¡Yeah! Es un amigo. Me ha hecho una perdida. ¿Qué dices? No se quiere gastar pasta. Mira el chat de Twitch. Si es un amigo también juega al Warcraft. Ah, ¿lo está viendo? No sé, digo yo. A ver, mira tú el chat de Twitch, un momento. Voy, espera. Dime qué pone. Que me ha enviado el WhatsApp, pero no lo he leído. A ver, historia. Ah, dice ahí. No os suscribáis. Dadle dislike. Seguro. No, déjame unirme a la partida. Puede ser que diga eso, No se unió al Terraria con Corey y conmigo. Espérate, mientras. Hostias, que me están pegando a mí. ¡No! ¡Huye! No me he dado cuenta, tío. ¿Te han matado? Sí, es que estaba mirando. Ah, es que ha venido por detrás el. No puedo lanzar ese hechizo aún. Maldita sea, Celas, has matado a aquel, Dalas. Pero ya está, no hay nada aquí.
A ver, es que no me sale nada en el chat. Porque se borra, si no estás mirando se borra. Y yo no lo tengo nunca abierto. Pues no me sale nada. Que te vuelva a llamar y que te diga que te ha puesto. ¿Qué? Si nos está viendo, nos estará escuchando y estará diciendo esto. Estos tíos son gilipollas. No, ya, pero es que es eso. Si no tengo el chat abierto, el chat de Twitch se borra automáticamente. Si tú tienes el Twitch abierto y alguien escribe, lo tienes ahí. Pero cada vez que cierras la página, se borra todo lo que hay en el chat. ¿Dónde estáis yendo? ¿Tú dónde estás yendo? Ah, vale, están yendo hacia arriba. Tú tira hacia arriba, que ahora hay ahí dos bosses que hay que cargar. Espera, a ver qué dice. Pulsa la V para ver la barra de los enemigos. O sea, me dice lo de la barra. No, ya lo sabía, pero no. No sé, es que se ve peor. Yo lo miro arriba. Sí, si pulsas la V se ve ahí la barra de los enemigos. Pero es que es mucha más información en pantalla. Es bastante más incómodo, Voy a probar un poco, pero es un poco incómodo. Yo siempre lo llevo así, con la V. Como dice él. O sea, así como puesta o quitada. Puesta. Hombre, se ve. No se ve mal. Cuando estás haciendo arenas y tal, si te están columneando, es mejor verla. No se ve mal, pero. No sé. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no. Que en cierto modo se ve raro. Demasiado RPG para mí. Ese hechizo aún no está listo. Es como el Witcher. El Witcher 3 se quejaba mucha gente de que. El juego es un montón de números, en realidad. Siempre buscas la mejor armadura y hay un montón de armas y tal. Entonces pierde un poco el sentido RPG y es más numerito. Porque se ve el daño que hace, se ve y cuando. Bueno, no sé. Gente que dice cosas. Yo tengo ganas de probarlo, la verdad. No te voy a mentir. ¡Un cofre! Sí, pero eso ábrelo. No puedes hacer esto mientras estás en combate, ¿por qué? Hombre, si pensando en el tiempo, creo que ya se ha abierto un poco. ¿Y si quiero qué? Es un poco raro. Pues yo quiero. Vale. Nadie me puede decir nada. ¿Cómo se llama el. Esto lo quiero. ¿Cómo se llama el. El. ¿El qué? Ya me saldrá. El tonto este, manda una víbora. A ver, ¿es un arma? Es una maza de una mano. Pues es mejor que la mía. Pues equípatela. Bueno, no, es que. Bueno, no, sí, es mejor. Cojones. ¡Oh, oh! ¡Qué guay! Que. Oh, sí, del ratón. Que a veces se le va la pinza y el ratón deja de ir. Bueno, no es que deje de ir, es que deja de verse en la pantalla. ¿Por qué? No lo sabremos. Porque es un ratón de mierda, me tengo que comprar otro. Pero... Yo no me quiero comprar el keypad de Razer. Ahí está. Entonces me está hablando mi amigo Cell. Vale. ¿Dónde está? Perdón, ¿dónde estáis? Delante. Arco ligero, codicia. Agrega ese y ya. Ajá. Vale. Ahí. Intenta ir tú por delante, porque los cazadores enseguida se ponen de los nervios. Van siempre. Quieren darle ellos primero. Y si no, te van a joder el arma. Madre mía, qué asco de gente. Malditos cazadores, han arruinado la cacería. Los cazadores somos gente solitaria por naturaleza. No nos llevamos bien con los paladines. Como los cazadores y los. Como los cazadores y los. Y los guerreros. O como los cazadores y los magos. O como los cazadores y los brujos. O como los cazadores y otros cazadores. Malditos cazadores, han arruinado la cacería. Los cazadores sois personas muy. Irascibles. Acaba de ganarse un. Un face hunter, señor. Está fatal. ¿Eh? Está fatal. Que, tío, lo de los Simpsons es brutal, esa. Ah, ya lo tenía, sí. Esa escena es un tag meme.
Ostras, hoy he visto la intro de Evangelion hecha con Gabe Newell y las ofertas de verano. ¡Qué risa! Es brutal. ¿Sí? De lo mejor que he visto en mucho tiempo. Luego lo veré. El video, luego te lo paso, el vídeo es buenísimo. Espera, 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 hay demasiada gente aquí, Sí, ya se han pegado mucho. Pero tranquilo. Mamma mía. ¡Cúrame, puto! Ahí está. Vale, aquí está el siguiente boss. Ah, no, vale. Es aún, mata, vamos a montar primero esto. El Lord Corran ese. Sí. Nunca despertarás al soñador. Uy, nos ha visto. Pues agrégalo yo. Allá al fondo tiene un bote. Que alguien le diga cosas a este hombre. Oh shit. Vale, no estaba listo para eso. Si pudiera ser un animal, ¿cuál serías, Alberto? No sé. Me gustan mucho los animales. Preferiría ser uno que no llamase mucho la atención, la verdad. Yo un tardígrado. ¿Un qué? Un tardígrado. ¿Qué coño es eso? No sé lo que es. Es el mejor animal del mundo. Mide menos de un milímetro. Bien. Su cuerpo se compone de un 99% de agua, pero es capaz de quedarse, o sea, soltar toda el agua de su cuerpo y quedarse con un 0,1% de su masa y sobrevivir así hasta 200 años de desecación y después volver a tomar agua y estar y volver a vivir normal. Es mamífero y el tardígrado puede vivir en cualquier entorno. O sea, nos prefiere lugares húmedos, pero puede vivir en lugares muy secos. Y ha sobrevivido a 3 o 4 extinciones mundiales. ¡Sí! Es el mejor animal del mundo. Hostia. Literalmente, o sea, es el mejor animal. Por abajo, claro. Por aquí. ¿Eh? Por aquí, por abajo. Que no sé por qué se ha ido a cazador para arriba. ¿Y por qué le seguimos todos como tontos? Yo me quedo abajo, las cosas como son. Yo qué sé, yo no. Es la primera vez que juego a esto. Es mi primerito día. Ahora quedan. ¿Puedo ponerle a todos cosas en plan iconos? Sí, sí. Y todo el mundo me lo mirará. Pues mira, te voy a poner un círculo. A ti te voy a poner. No se enfadará la gente, ¿no? A ti te voy a poner un triángulo verde. A ti te voy a poner. Una X roja. Ya está, somos los mejores. Somos el equipo colorido. ¡No! ¡Somos los mejores! A ti te voy a poner... lo amarillo. ¡Mira qué guay! Vale, esto es un boss, dale. Hombre, ya se ve que es boss. Se le ve gordo. Se le ve fuertote, que te dice. Guapo, cuando los bosses entran. No, sí, yo he visto a eso, en plan, una pantalla entera. A Nubarak, porque lo vi, que era enorme. Al-Qaeda, cuando vayamos a un Daman, Al-Qaeda, mola que flipas. ¿Al-Qaeda? No, Al-Qaeda. Hay un boss que es una organización terrorista, qué miedo, tú. Qué vale, está guay. Es una mazmorra en una canción. ¡Agro! Es que como no leo el chat de Twitch, tengo que leerlo, lo que me dicen los... Dice,
De hecho, puedes cultivar dice mi amigo que puedes cultivar tardígrados en un poco de musgo y tener mascotas invisibles al ojo humano. Pues, ¿sabes qué voy a tener en mi universidad? Si algún día me voy a vivir solo, ¿sabes lo que te voy a tener? Un tardígrado. Pues, bueno, un montoncito de tardígrados. Cuando lo tengas, enséñamelo. Pues si no lo verás, le daré un microscopio. Es que en verdad... ¿Y eso? ¿Dónde están? O sea, no saber dónde hay. Ah, pues es que tiene un montón... Es que está en casi todos lados. O sea, tiene un montón de... Tiene un montón de... De localizaciones. Como se adapta tanto. Y te digo, si es que ha sobrevivido a 3 extinciones mundiales. Y lo encontraron hace poco, lo encontraron en 2014. O 2015, por ahí. O sea, lo encontraron de pura casualidad también, creo. Tío, te estás quemando en el fuego. Sí, es que estaba equipándome una espada, ya está. Ah, y no me lo he equipado. Ok, a ver. Ah, porque es una daga, pero qué asco. ¿Por qué no me puedo equipar dagas? ¿Qué necesito? Puedes ir al maestro, pero ¿para qué te vas a equipar dagas si de normal van a ser peores que las espadas? Yo qué sé. ¿Dagas? No, pero que no me deja, o sea, que no. Que es que la daga que me ha tocado es mejor que mi espada, pero no me deja equipármela. Claro, porque no has aprendido a equiparte dagas. Eso que has dicho tiene mucho sentido en un RPG, pero en la vida real es muy absurdo. ¿Cómo aprendes a equiparte una daga? Eso no se aprende, la coges y ya está. Sí, pero también, por ejemplo, es cómo aprendes a llevar un arco. No, pero no es lo mismo, porque si yo no sé llevar un arco, no sé llevar un arco, pero yo puedo coger una espada, Ángel, sepa o no sepa. Ángel, hay gente muy tonta y lo sabe. Ah, pero ya lo sé, pero una espada es una espada, la madre, volverse loco. Yo ahí no digo nada, he visto cosas raras en mi vida. No sé, ¿has ido a votar? ¿Qué más? No puedo. Ah, no tienes 18 aún. No. Ah, yo te creía, yo te creía ya mayor. Eres un yogurín como yo. Me caro. Cuando los cumples, ¿eres más joven que yo? 4 de septiembre. ¡Ah, mariquita! ¿Eres más joven o mayor? Más mayor. 6 de agosto. Ah, bueno, a ti te felicitaré este verano. Dos de los tíos se han quitado la marca que les he puesto. Somos muchos, ¿no? Somos como un cojón. ¿Qué va? Porque como llevan las mascotas y todo. Ah, vale. Entonces no se han quitado nada. Han quitado las marcas. ¿A qué salto? ¿A qué salto? ¿A qué salto? ¡Chicos! No. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, no, miradme! Que saltar, ¡chicos, chicos, miradme! ¡Chicos, chicos, chicos! Le doy que saltar, ¿eh? ¡Escudo divino! ¡Manda escudo divino! Sí, pero... no te aconsejo que te lo pongas porque si no hay veces que no vas a poder provocar. Pues si no hay veces que no, ¿qué? Que hay veces que no vas a poder provocar y vas a perder agro. Pero no me lo puedo poner, pero no me lo puedo poner, por ejemplo, en el 7. Sí, bueno, pero, o sea, no lo uses en mazmorra. Ah, puede ser. Vale. Me dice mi amigo, me habla por battle.net, dice: maldita sea, si puedo hablarte por aquí. Hola, mamá, salgo en Twitch. Qué majo eres, Cel. Cel, si tienes un personaje nivel 16, ven para acá. Nivel 16 o cerca, ven para acá. Si se pega el biciote esta noche, se lo puede subir. No, pero él tendrá alguno, a lo mira, mejor, no sé. Un rare. Dale, dale, dale. Un dragón feérico. Esto es un 3-2. Que no puede hacerle daño por hechizos. Ah, coño, hablabas de gesto, me queda sí. Por el momento, pues, digo, ¿qué coño no, diciendo? Sí, por eso lo he dicho. Chachan. Venga, avanzad, camaradas. Nos quedan los serpentis. Nos quedan los serpentis y luego Verdán, que es el
Estos dos están guapos. Ah, pero no aparece el Verdán sí. ese. Ah, sí, aparece ahí. Ángel, espera. Vale, aquí hay que saltar, ¿eh? Por favor, pero ¿quién te has creído que soy? ¿Cómo te caigas? ¿Qué poco crees en mí? Sí, la verdad es que en ese salto te he visto flojo, ¿eh? Por favor. Vale, hay que matar a todos estos. Por coño, favor. Tío. ¿Para qué coño se tira la bueno, no, que parece tonto, si no tiene armadura. Déjale, que haga lo que quieras. Lo importante es divertirse. Me dice un amigo hoy esta mañana, ¿por qué te pones tal personaje en Overwatch? Y yo, porque nunca lo he jugado. Y yo, entonces eres malo. Y yo, lo importante es divertirse. Tío, cuando tenga el ordenador, pienso jugar a Overwatch, porque toda la gente me está diciendo que es la puta polla. Es que es muy grave, es que es muy buena. Además, las partidas son muy rápidas. Enseguida... Más, yo ya tengo mis mains. Mis favoritos. Vale, primero a por aquí. Y por raro que sea, mi favorito es un support. Un apoyo. Es un negro. Hace cosas guays. Yo. Oh shit, qué grande es aquello. No, pero primero a por aquel. A por los serpentis. Es este de aquí, ¿no? Vale, que era con la mazmorra. Ah, el arco bonito. ¿A qué? Ahora cuando acabemos con estos dos tenemos que ir a tiempo con la mazmorra a hablar con el Tauren que había. Para que nos complete la misión. No, aparte de para que nos complete la misión, para que nos. Mira, esos para ti. Dale a Ani. Tengo menos golpe crítico, pero vale. Lo que tú necesitas ahora mismo. ¿Qué? Aguante, sí, aguante ya. Y fuerza un poco. Golpe crítico, eso ya ponte a niveles altos. Y ya verás si los stats que tengo. ¿Vamos a poner o qué? Sí, a full, dale a full. Me recuerda al tonto este, a uno de Hearthstone. Pero no es ese. Porque se están las ramas. Guau, chaval, qué ganas tengo de hacer unas ramas cuando sea nivel 100, que se le hace sola. O sea, no tienes que ir con nadie. ¡Ay! Me ha llenado de caca. No, esos son unas raíces. ¡Hombre, no! Claro que son raíces, ya lo sé. Pero creo que puede ser caca. Qué sé, tío. ¡Ey! ¡Venid! Pa' mí. Pa' mí es peor. He pasado. Dármelo, lo quiero. Vale, ¿ahora qué? Quiero el escudo. Vale, hay que tirarse por aquí. ¿Qué hablas? Sí. Estás en agua. Ah, vale. Vale, ahora sales por aquí. Momento, tengo que picar el estaño. ¡Oh! Vale, voy a ir activando yo a... ¡Oh, me ha tocado! No, lo sé, me ha tocado a mí. No, me ha tocado a mí el escudo. Ah, y a mí unos botines. Que son peores. Ah, no, no, son los mejores que le eches. Esperadme, chicos. ¿Quién nos queda? Nada. ¿Qué? ¿Qué queda? Sí, Muñoz de escoltado, que es el Tauren. Ah. Por cierto, ahora completa y lo que te dé te lo equipas. Que Mutanus el devorador. Ese es el murlo. A ver, te recomiendo que... Mutanus, el devorador. ¿Ves? Esta, por ejemplo, esta mazmorra sí que es más larga. Ostras, tú. Estoy pensando que realmente, aunque la película de Warcraft no sea tan buena, realmente compensa un montón ir a verla, tío. Porque te dan un mes gratis, ya. Que son las horas que quieras. Vale, coge de aquí, de esta misión, coge las espalderas, porque lo más probable... ¿Las espalderas? Sí, porque lo más probable es que... No tengo ninguna espaldera ya, ¿eh? Espaldares, perdón. Pues espaldas, lo que sea. ¡Eh, pues subí de nivel! Sí, yo también.
Vale. Que te, ahí te las equipas bien porque el boss va a soltar una pechera. Que te, para ti te va a venir mejor. Por cierto, vamos que ya han activado al este. Ah, ¿ya? Jope, pero qué rápidos son. Que se estarán pegando. El Nalpak este. Pero no. Pero ahora han aparecido más monstruos, ¿no? Van apareciendo. Sí, es como una misión de estas de típica. ¿Cómo? Ah, sí. Cierto. Es ahora contra. Vamos a. Está ETF, ¿eh? Elite Tauren. ¿Chite? No. ¿Cómo que no? En un server pirata sí que estaba. ¿Pero qué es? Es un grupo de música que hay en el juego, que son personajes que hicieron un grupo de música. Ah. El guitarrista sí que está en una mazmorra que le hicieron tributo. Ah, pero es, o sea, es un. El zurda raja. Es un jugador. Era jugador. Ah, o sea, es como Leroy, que se hizo famoso gracias a eso. Es que también tiene carta de Hearthstone y personaje en el Heroes of Storm. Y digo, pensaba que era un personaje. Sí que hace meme en la comunidad, ¿no? Ha sido una generación de meme tras otra. ¿A qué hora hemos empezado a jugar? ¿A las 4? Creo que sí, creo que eran las 4. Bueno, un poquito más porque... Como hemos estado con lo de la Dreamhack Lea 2, creo que un poquito más. ¿Sobre qué hora te tienes que ir? No lo sé, cuando me diga mi hermano. Cuando entre mi hermano y me diga, nos vamos, pues a ver. O sea que eso varía desde dentro de un minuto hasta... No sé, acabo de entrar, ¿sabes? Y no sé si me va a decir algo o no. ¿Me vas a decir algo? ¿Y bien? No tardaremos. No tardaremos. Bueno. No pasa nada. Iré a entregar la. La de Hogger. Vale, a ver, aquí que. Ahora lo que hay que hacer aquí es. Venimos al altar este. Caminante. Y van a ir saliendo oleadas hasta que salga el boss. Tío, ¿seguro que no puedes hacer nada con lo de la linja? El Mutanus. No, pero que da igual, que nos vamos a sentar juntos y tal, que igual, si da igual, si Corey no se va a comprar la entrada. No, pero por ejemplo, a lo mejor nos puede conseguir pases para ver el gestón desde dentro. Tampoco me mata, Luego también hacen pseudo concursillos si te quieres apuntar, pero es que me da tanto pereza tener que hacer mazos desde cero. Vale. Van a ir saliendo bichos. Vale. ¡Un mocasín! ¿Qué? Que aquí hay un mocasín. Sí, tú mátalo. No, ya, no, pero que es un mocasín. Que porque hay monstruos que son zapatos. ¡Mira unas bermudas! ¡Dios, de rejilla! Corta el directo ya. Dime que el boss se llama Mocasín. Se llama Mutanus. Bueno. Te parece un poco, ¿no? ¡Ey, Alberto! ¿Qué? Mocasines, saltarines con la piel de dos mastines. Los perritos para Smoking Manfete. Un abrazo a Mario y a todos los de nuestra clase, al Club de las Chupitas. Os queremos. Dios, que si quedan para ver el fútbol, más bien es para verle, no para ver el fútbol. No, sí, ya. A ver si te crees que esto codicia y esto encantamiento al 80, esta cosa. Mira, este píllatelo tú, ¿no? ¿Tú no la encantabas? Sí. ¡Oh, shit! ¡Qué susto me ha dado esta cosa! Vale, dale. Qué feo, que es blanco. Lo feo. Sí, los murlocs extraños suelen ser blancos. ¡Ay, me ha dormido! Hostia, no, te ha hecho enemigo. ¿Me ha hecho qué?
enemigos. ¿Qué hablas? Ahora, ya está. Ah, es que había. Es verdad, o sea, me ha salido la vida de. De los otros en rojo. De los otros en rojo. Eso hay muchos bots que lo hacen. Pero me atacan. O sea, los otros jugadores son inteligentes y saben que no tienen que atacarme, ¿verdad? Pero hay veces que no, o sea, como que te toma. Como que estoy da la necesidad. ¿A cuál? Al de arriba no, al de abajo. Ya está, hemos terminado la misión. Sí, hemos terminado ya todo. Ah, vale, estamos mirando la conversación, o sea, de esta gente. ¡Yeah! Me lleva la coraza. Vale, pues equípatela. Ahora vas bastante bien equipada. A ver, voy a verte. ¿Equipada? Te reviento. Vale, sí. Me han dado uno que es menos 5 a esquivar y más 5 a golpe crítico. ¿Debo o no debo? ¿Cuál es? Menos una faja. Que me da menos 5 a esquivar y más 5 a golpe crítico en comparación con lo que tengo. Esquivar te lo tienes que dejar. Vale. ¿Dónde andas? Aquí, vámonos, dejar el grupo. ¿Te acuerdas cómo se hacía? Arriba en el ojito. Sí, sí, nos llevó bastante tiempo, sí. Pon dejar el grupo de estancia, no teletransportarse. Dejar el grupo de estancia y te sale. Ah, yo me he teletransportado. Bueno, pues ahora le das a dejar y ya. ¿Pero cómo dejo? Dejar el grupo de... Ah, bueno, supongo que ya lo habrá dejado. Bueno, no, estoy con un tal Casca. Vale, pues dejar el grupo de estancia. Ahí está, vale, con Kel. Ahora vuelves a estar conmigo. Vale, yo voy a ir a vender porque... No, sí, bueno, igual, o sea... Vernon Sano, ¿no eres tú Nat Pagel? Hostia, si hacemos tres misiones, creo que subimos al 20 y tenemos montura. Y por cierto, si tenemos montura, tenemos que volver cerca de Villa Dorada, así que entrega la de Hogger. Que me quieres vender la moto, ¿no? Que va en serio. Lo que pasa es que voy a ir al baño, ¿vale? Venga, échate un buen meo. Es que esto no me lo puedo equipar. Gema de las sombras. Eso me lo voy a quitar, queda de momento. Esto fuera. Hígado de vento sangre fuera. Costillas de jabalí fuera. Colmillo me lo deja de momento. Esto me da celeridad, pero no sé qué es eso. Esto es peor. Los objetos que puedes vender sin pensar te aparecen con una moneda en el icono. ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¿Y por qué el ramo de begoñas, no? ¿Qué es esta mariconada? Objetos verdes que no te sigan, puedes venderlos. Gracias, Cel, pero ¿qué es esta mariconada? Porque tengo un ramo de begoñas que se lleva en la mano izquierda. ¿Qué? Que tengo un ramo de begoñas que se lleva en la mano izquierda. ¿Qué da? No sé. Menos 71 de armadura, 3 de fuerza y menos 5 de aguante. Menos 3 de fuerza. Eso es lo que a ti te quita. Vale, pues tíralo, no lo quiero. Pero es que no sé lo que es. Véndelo, no te sirve. Ya, pero ¿qué es? Ramo de begoña. Ah, vale, yo también lo tengo. No da nada. Lo puedes vender. Pero ni siquiera se lo puedo dar a una chica o... ¿Para qué? Yo qué sé. ¿Algún uso tendrá? No, hay cosas que son grises, tío. El gris lo puedes vender. El gris no sirve. Pues nada. ¿Y si me quiero quedar el ramo, qué? Lo voy a meter en el banco. Solo para pa chirriarte. Pues quédate en el este. Va. Pues ahora no quiero quedármela. Que te vaya bien. Espera un momento. Tengo una mena de estaño que me ha tocado registrando a alguien. Nos vemos luego. Dámela si quieres. Hay objetos chorra como esas flores que son para equipártelas y acceder al parguela, me dice mi amigo. Sí, es eso. Pues qué bien. Igual que los smoking. Vale. Espera, un momento. ¡Momento! Quiero... Quiero hacer cobre. Nos mandan ya a otro lado. Ahora nos vamos. Vamos a acabar primero aquí misiones, subimos al 20 y entonces nos vamos. Lo que tú digas, jefe.
Sigo sin poder hacer nada guay. Solo brazales de cobre de mierda. Es que tienes que ir a aprender. Pero que no puedo aprender, que necesito tal un nivel concreto. Pues entonces sube nivel y entonces... Pero que no puedo subir nivel, solo puedo hacer brazales de piedra. Y ahora ya tampoco, ahora no puedo hacer nada que me suba mucho. ¿Qué nivel eres de herrería? O sea, a ver, ahora tengo, ahora 20. Ahora todo lo que tengo de amarillo me sube, está, o sea, todo lo que tengo, puedo hacer me da en amarillo. Vale, pues eso te puede que te suba cada vez que hagas uno, o puede que te suba cada vez que hagas dos. ¿Me entiendes? Sí. De esa sigue haciendo. Si puedes seguir haciendo, sigue. Vale. Hasta que pues... suba al 20, al 25. Al 25 ya te dan algo, y al 30 también. 25. Vale, sigues hasta el 30, hasta que te dé. Que cuando se ponga en gris es que ya no sube nada. ¡30! Vale, sigue, sigue. Hasta que se te ponga en gris, tú sigues. Por cierto, el contrapeso este ferro, ¿qué hacía? No sé. Ah, pónselo a las armas. Ah, ¿puedo hacer eso? Sí, mira, pone equilibra tu arma sin filo, lo que aumenta 2 puntos el daño con arma durante una hora. ¿Durante una hora? La maricona. Pero que sigo sin poder crear cosas nuevas. Soy nivel 32. Claro, pero ahora tendrás que ir al instructor. Pero que el instructor me lo vendía por mucho, por nivel 50 o por ahí. Que va rañado, ¿dónde vas? Que dice que sí, que me pidió un montón, que yo me acuerdo. No, a ti te pidió para ser maestro herrero. Luego lo de abajo, que son las cosas que puedes hacer, tiene otro nivel. Ahora vamos, ahora cuando seamos nivel 20 vamos. Me estás rayando, vamos allá. Sí, es que tienes que entender... Espera, que en la casa hay alguien, hay sí. Alguien. Esa es la del bosque del ocaso. Esa es la nueva zona donde vamos a ir. No voy a meter ya mazmorra, porque si no, no vamos a hacer misiones. No, no, ya, está bien. Que tengas un buen día. Yo veo lo de hacer una o dos al día, subir un nivel. Así, ah, porque casi siempre en una subes un nivel. Sí, sí. Está bien, ¿sabes? Uno, o sea, sí, prácticamente he subido uno. Antes de entrar a esta tenía menos de la mitad y ahora tengo nivel y más. Vale. Y por cierto, tengo una nueva montura para enseñarte que me he comprado. Maldito, luego te la enseñaré. Maldito rico. Yo solo tengo mi Pegaso. Es que es para no ir los dos con el Pegaso. Si nos vamos a ir a la roca nivel 20, me mata, tú. Es que es... No sé. Esta roca ha hecho más en el juego que yo. Aquí dice que hay algo. ¿Dónde? Por aquí dice que hay algo. Aquí, por cierto, es donde... Joder, más Murlocs, tío. Iros a tomar por el culo. Un buen Murloc nunca cansa. Vale, más si son tan mierdas. Hay que matar, tío. Y ahora luego iremos a matar al tiburón este que te he dicho antes. Vale, están por aquí. Vamos. Pero el que hay. Ah, vale, hay que matar 20 Murlocs. Sí. Murloc del lago sempiterno asesinado, vale. La verdad es que el nombre del lago... ¡Uy! Que aquí hay un... Aquí hay uno... ¡Uy! Ven aquí, que aquí hay un Squidic. Un rare. Voy. Es de colorines. Ah, sí. Pues ya está, lo mato. Mira, tela. Codicia, que le toco. ¿Esto qué es? Dale, que es para coger la nomograbadora. ¿La qué? Nomograbadora, es para una cosa de una misión. Ah. Nomograbadora. Sí. Vale. Vale, vamos para dentro del agua. Me quedan 6 Murlocs. Igual. Vale. No me digas más. Es tu novia poniéndote un corazón. No, es mi hermano que está aquí detrás. Quita el volumen, Pablo, por favor. Es que la ilusión, no sé, la ilusión está. Ah, pues que esté, Me parece perfecto. Hola, Pablo. Hola. Que en breve nos vamos, Vale. Iré a por la entregar la misión de Hogger. Por fin.
Bueno, ya pues cuando tengas tiempo, ya si quieres, sube un poco con este personaje hasta que llegues. Porque sí, por si subo yo, digo. Sí, por eso no te preocupes. No, pero igualmente hoy toca ya matar a Win. Que aún no lo he matado. ¿No lo has matado? No, tío, es que me queda solo ese. Pero es que. Te da toda la pereza ahí. Es que me da mucha pereza porque. ¿No lo has visto nunca? La entrada de Win está en plan a. Un kilómetro del boss. Entonces tienes que hacer un kilómetro y está lleno de caballeros negros. Y tienes que ir caminando y matándolos a todos porque están en un pasillo y no puedes no matarlos. Entonces a veces pega una pereza. Oye, no hay más Murlocs. Sí, aquí abajo hay uno. ¿Dónde? ¿Ah? ¿No lo mates aún? Que a ver si no me va a contar. Sí. Ah, sí, sí me ha contado. Vale, vamos a intentar buscar al tiburón, que más tengo, sí. Tiburón a la vista. Bañista, que viene el tiburón, que te quiere comer. Hoy estoy cantarín, déjame. No te voy a decir nada, si estás cantarín mejor, se hace más ameno. ¿No conoces la canción esta? Ostras, lo puse en el directo de Dark Souls. Una de un anuncio que del Renault, no sé qué, era de un coche, no me acuerdo cuál era. Que Renault Twizy, mira, ahí está. No lo sé, una que. Oh shit, qué grande es eso. Una que es muy buena. Esa que es. Y una maratón. ¿Sabes cuál es? No sé cuál ¿Te es. ¿Te suena? Te tiene que sonar. La has visto en la tele seguro. Puede ser, pero ahora no cae. Sin duda. Es imposible no haber visto esa. Madre mía, como es de grande que aún no le veo al campo. ¿Es una misión o simplemente es matarlo? Porque sí. No, matarlo porque sí. Ah, qué pobrecito que ha hecho. Es un rare. ¿Solo por eso de morir? Sí, no da experiencia. Madre mía. Qué mundo más injusto. Este tiburón está rompiendo muchas leyes de la hidrofísica. No puede estarse. Los tiburones no pueden estarse quietos sin ahogarse. O sea, no pueden estarse quietos en el mismo sitio. Vale, ¿qué ha dado? No sé, 147 experiencia. Tampoco es tanto, ¿eh? Vale, vamos. Nada. Mandíbulas rotas. Vale, lo del collar me toca los cojones hacerlo, ¿eh? Pero no sabe dónde está. Es que va cambiando entonces. No está donde yo pensaba. Pues nada. Pasando. Vámonos. ¿Hacemos la de los dentosangre? ¿La de los? La de los. Ah, sí, necesitamos dos riñones, tú. Hostia, y ahora, es verdad, no lo habíamos pensado. ¿Ha funcionado ahora lo de las misiones de mazmorra? ¿Ya no se me ha bugueado? Ah, yo lo he dado por hecho. No. A mí tampoco se me ha bugueado, A mí me daba igual. O sea, que me pasaba lo mismo que a ti. Que sí, que ahora va bien. Nada, era un estornudito de Blizzard. A ver. Que está. Ayer estaría catarrado o algo. ¿Eso es el escudo divino? El que yo tengo puesto, sí. Lo he puesto en el cero. ¡Ah! Esta creo que está haciendo el Iron Man. A ver. ¿Alguien puede sacarme esa roca? Dice. ¿No podemos pegarle a la piedra? Es que se les ve. No hay objetivo. Es aliada, ¿sabes? Encima. O sea, que no es una roca de la borda, es una roca aliada. Y la puedes atravesar. ¡Bien! Es que es un personaje, tú. La roca la tratan como un personaje. Ahora mismo en el código de Blizzard hay una cosa, hay un personaje que se llama Entity Rock, no sé qué, seguro. Vamos a entregar, a ver si subimos. No te importa nada lo que he dicho. Sí, lo de la roca, lo del Entity Rock. Has pasado olímpicamente. ¿Qué me mientas? No, es que estaba. ¿Qué no me mientas? Bueno, no hay nada bueno en todo lo que me dan. Nos vemos. Porque no subo, me quedé una barra para subir. ¿Qué te puedo tú sí que vas a subir. Mamón. No, me queda nada. Ve con cuidado. Me queda nada para subir. Pues vamos a hacer la del collar, a ver si aparece el puto collar. No, tío, habrá algunas más fáciles de hacer. Sí, esta. Sintonizando la nomograbadora. Exacto. ¿La ves? Simplemente tienes que ir hasta allí y ya se completa. Ya está.
Y hay una ahí en el... El alguacil Marris tiene otra. Hay que ir hasta aquí, creo que no. Jo, tío. El pedrusco gigante. El pedrusco subo, gigante. Dime que subo. Tendrían que hacer una clase que fuera pedrusco gigante o algo así. Su puta madre. Tú sí que vas a subir. Yo no he subido. Me cago en... ¿Has subido? ¿Hay que hacer algo? No. Tira hacia adelante un poco y se te completará. ¡Sí! ¡Nivel 20! Espérate. Mato a un bicho y subo. Soy mejor que tú, soy mejor que tú. Heroína de Warcraft. ¿Heroína? Sí, eso es que tiene... Que a lo mejor se ha pasado Warcraft entero. Yo estaba pensando en otro tipo de heroína. De otro tipo de heroína, vale. Ahora no hay bichos, ¿no? No me jodas, ahora no hay bichos. Claro, tío, se llama Ley de Murphy. Aquí, hostia, madre mía, para encontrar un puto... Hay que coger... Que hay que coger collares de Nol. Espera, que voy. Toma, perfecto. Toma por el culo. El vale. Collar, collar de Nol, cresta grana. Vámonos. Espera, vamos a ver Tormenta, probamos la aventura, entonces ya si te tienes que ir, ya lo dejamos. Vale. Yo te recomiendo que aquí ya no sigas haciendo misiones, porque no te vas a subir casi. No, iré a... Pero, vamos a ver, las misiones las hago para completarlas y autosatisfacción, no para subir. Subir es... una recompensa, pero las misiones, esta gente necesita ayuda. Esta gente lo está pasando mal. Bueno, a ver, te voy a enseñar dónde se consiguen las monturas. Ah, pues yo tengo un caballo, tengo un Pegaso ahí guardado. Sí, ahora vas a aprender. Por cierto, vete al registro de misiones. Lo de... ¿Le das? ¿Sabes dónde te digo o no? No. Dale a el libro, a la guía de aventuras, perdón. Sí. Y pone bosque del ocaso, registro de misiones y la acepta. O sea, ya la, como ya la tenemos aceptada, ahí es donde supuestamente iremos el próximo episodio. Vale, a lo de se busca o héroe, tú, vale. Mientras, si quieres, vuélvete donde estaba y vas haciendo misiones. Yo voy a hacer lo de Nol, lo de Hogger. Vale, lo de Hogger, pues vamos primero a Villa Dorada, a hacer lo de Hogger y luego vamos a. Espera un momento, que el Pegaso la tenía la chica esta. Lo dejé en el banco. Ah, vale. Que tengas un buen día. Yo voy a dejar también. Yo quería dejar una cosa en el banco. Luego te linkearé un escudo que ya he visto y una armadura para transfigurarme con este paladín, con el paladín Heal. Qué pasada, chaval. Qué pasada. O sea, es una pasada. Es un escudo dorado, gigante. Que luego, si lo encantas para que tire brillo. Yo creo que eso va a ser una pasada. Y luego te pones un juguete que son como si fueran unas alas de fuego. Y bueno, eso va a ser una bestialidad. Pero eso son horas, dándole horas al juego, madre mía. ¿Cómo me equipo la montura? Ven, primero tienes que aprender para equipártela. Vale. Somos Mario y Luigi, tú vas todo de rojo y yo de todo de verde. Luego que lo pienso, iré a comprarme otro tamarro para subir reputación con este. Vale, a ver. Clon. ¿Está picando la alarma porque son las 5? ¿La campana? Sí. ¿Ah? Qué loca está la gente. Y cada media hora toca uno. Qué loca está la gente. Hostia, qué guapo está la zona. Mira, ¿cómo se hace esto? Se mueven las sombreras. Mira, aquí coges el vuelo y vamos a Villa Dorada para que entregues la de Hogger primero. Pero no puedo conseguir el... Luego lo consigues. Luego vamos. Te bendiga. Pero que yo quiero la montura. Claro, pero quiero que entregues la de Hogger ya. ¿Por qué? ¿Tú qué vas a querer? Tú a Hogger te daba igual. Me dijiste que la anulara. Me dijiste que la anulara. Ya. Porque no iba a volver, pero como dijiste que íbamos a volver un poco. No, yo dije que yo iba a volver. Tú no vuelves si no te da gana. Pero yo a Hogger no le dejo sin entregar. Puto Hogger de mierda. Porque tú quieres. Va, vamos. ¿Necesitas ayuda? Mira, todo lo que me da es basura. Pero bueno, ya está, mi basura. Parte honorablemente. ¡Ya está! ¿Eh? Ya estoy contento. Vale, ahora vuelvo a coger el vuelo y vamos a Aserradero de la Vega del Este. Sí, señor. Aquí. ¿Qué hay? Gírate. Estoy montando una mascota, pero... No, es que aquí...
No, que vale, no. ¿Dónde? Aquí. Vale, ahí. Sí, es que había una, me salió una cosa así como amarilla. Emma. Oye, qué sé qué. ¿Necesitas algo? ¿A dónde has dicho? Aserradero de la Vega del Este, está justo a la derecha. 94. Sí, nos vemos luego. ¿Cuánto dinero tengo? 16 de oro. Perfecto. Te da para comprar las de sobra. Para comprar 15 minutos de WoW. Buah, es que yo que tengo ahora 2500 en el otro personaje y soy nivel 70, que es que lo cojo todo y lo vendo todo. Y no creo que me dé para hacerlo. Porque no, tengo que subir primero al 100. ¿Cuánto era? ¿800.000? A ver, voy a ver cómo está ahora mismo. Porque me va variando. Está. ¡Ah! ¡Ha bajado! ¡Está a 82.000! Esta mañana estaba. ¿What? Me ha echado del juego. ¿Te ha echado del juego? Sí. ¿Da error? No sé, me ha echado. Un momento, entra ya. Estás viniendo, eh. No, ya, pero no sé, me ha echado. No acuerdo cuál es mi contraseña nunca, tío. Grande. Yo te recomiendo que te compres todas las monturas, eh. Tío, ¿cuál es mi contraseña? Polla gorda. Entonces. Polla gorda, polla loca. Pollas. Seguro que es algo relacionado con polla. Ahora. Pero esa ya la había puesto. Bueno, no sé. Vale. Se vuelve muy loco a veces. Alguien del directo que. Ostras, no te lo dije. Estábamos jugando al Terraria. Atento, Corey y yo. Terraria, en directo. Server privado. ¿Cuándo? Hace tiempo ya. Y ponemos. Vale. Y ponemos una contraseña. Que no me acuerdo cuál era. Creo que era Melocotón o algo así en el server. Y empezamos a jugar y entra un tío. Y nosotros como, ¿hola? Y entra un tío. Y había un tío que entraba y salía cuando quería. Porque estaba viendo el directo. Entonces nos veía con problemas y entraba y nos ayudaba. Y era un tío súper chetado, que lo tenía todo ya. Hostia, Nosotros alucinando, tío. Nos regalaba cosas y nos daba mierdas. Pero decíamos, ¿cómo ha entrado? Y yo con la contraseña. Y la cambiamos. No, creo que la cambiamos y dejó de entrar. Pero no creo cómo iba aquello. Una cosa muy rara. Vale, aquí es donde venden los caballos. ¿Qué hay? Puedes comprar los de 85 de... ¿Pero para qué me lo voy a comprar si tengo el Pegaso? Por si quieres tener más. Pero yo no quiero tener más. Y luego aquí aprendes. Nos vemos. Eso es lo que me interesa. Buenas. Oficial jinete, ¿no? ¿Qué dices? No. ¿Pero qué tengo que decirle a este hombre? Por la alianza. ¿Cuánto te pone que vale? Encantado. 42 de oro. Eso es de nivel 40, tío. Entonces, hostia, entonces te lo aprendí automáticamente. Pues no, digo yo, ¿no? ¡Ah! Claro. No me acordaba, porque los paladines tienen una montura especial. ¿El caballo de guerra? Sí. Tienen esta montura. Que luego al nivel 40 es más tocha aún. O sea, te dan otra más tocha. Sí, pero yo quiero mi yo quiero el otro. Vale, pues ahora, dale, invocar a Pegaso. ¿Cómo hago eso? Selecciona a Pegaso. Y ahora vete a la esta. Ah, joder. Yo quiero este. Me voy a poner este. ¿Cómo? A lo de los hechizos. Lo de las monturas y lo tendrás ahí. Ah, vale, las monturas, vale. ¡Oh! Vale, quédate quieto y dale al espacio. Quédate quieto y dale al espacio. ¡Qué guay! Pero no vuela, ¿no? No, hasta el nivel 60. Ya veo. Bueno, ya tienes tu montura. ¿Y eso qué es? ¿Tú qué tienes? ¿Un oso? Un oso amaní. Ya veo. Luego tengo, a ver, más que tengo para que vayas conociendo algunas. Pues tengo, mira, esta por ejemplo es la del humano, pero la de nivel 40. Ves que tiene armadura y todo. Luego tengo las de los elfos de la noche, que son estas. Por ejemplo, estas son las con armadura y todo. Que son leones, ¿ves? Son estas. ¿No salta la montura? Sí. Ah, sí. Sí, corro mientras. Vale. Y luego tengo, a ver, ¿qué más? Pegaso, el oso,
Luego tengo muchas de la horda que no puedo usar. Y estas son las monturas voladoras del que te venden para la alianza. Son estas. ¿Y eso vuela? Sí, esto vuela, pero hasta nivel 60 no. Ah, ya veo. Allí de estos hay uno blanco, ¿ves? Que creo que lo tengo. Tengo el dorado, que es con el que suele volar de sitio a sitio. Y luego está este blanco, que es el nevado. Qué guay, se mola. ¿Sabes? Pero bueno, pues eso. Está bien. Hacemos plano épico y lo dejamos aquí. Ah, bueno, a ver, yo sí, aún seguiré un poco en directo, pero si te tienes que ir. Vale. Pues nada, despedimos al señor Alberto, que se va a hacer sus recados. Probablemente esté como toda la noche escribiendo corazones a su novia por WhatsApp. Y, nada, yo voy a seguir. Yo voy a hacer alguna misión ceja más. En plan... Vale, yendo en montura, estás ahí al lado, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, ¿vale? Haré algo de aquí. Bueno. Así que nada, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Alberto. Hasta luego, Ángel. Nunca te olvidaremos. Yo tampoco, guapo. Ahí sabes cuándo vayas a desaparecer y dejo de despedirme. Y en 3, 2, 1... ¡Mariquita! ¡Ajá! Ah, estoy solo en el mundo de Warcraft. Vale, pues voy a seguir. Yo solo un rato más, ¿no? Pues llevamos... Hoy no habrá directo 2 horas porque tengo que terminarme ya de una maldita vez el Dark Souls. Voy a terminar, tranquilos. A ver, pues estoy siendo imbécil. Y a lo mejor... ¿Qué más da, no? Si tenemos toda la... tenemos todo el tiempo por... ¡Oh, shit! ¿En serio? ¿Podemos ir en caballo? ¿Por el agua? Tenemos todo el tiempo del mundo. Vamos a por la lubina de cristal. Y nos iremos a por lo de la fabada y evaluando la amenaza. Vamos a hacer estos dos, ya tenemos ya medias. Porque todo esto... Uf, no tengo tan claro que podemos hacerlo. A ver, esto es filón de cobre. No voy a ir a por cobre ahora. Debería ir a por cobre, la verdad. La verdad es que debería. ¿No hay opción de llamar a mi montura rápida? O sea, de forma instantánea. ¿No? Pues nada, ¿qué más da? Hay brujas aquí, pero bueno. Son zahorís bribones. Por ahí. Sí, lo sé, hay viajes rápidos y esas cosas, pero yo no me conozco este mundo, así que vamos a visitarlo un poquito. Esto es un gnoll. Hay monstruitos por ahí dando vueltas. ¡Uy, me atacan! Si corro mucho, dejan de hacerme agro, ¿no? No hay ninguna misión. ¡Ostras, en la dirección contraria! ¿Qué más da? Esto no es nada. Esto es una casa quemada. Bueno, lo de la mazmorra. Filón de cobre. Me la quita. A saber para qué sirve eso. La orden de Hermión, tú. Best. A ver si este... ¡Ostras! Pero qué tonto soy. Y otra vez a una montaña, tú. Vale, hay que ir a Ventormenta. No puedo ir. ¿Keldas está allí? ¡Maldito mariquita! Decía que se desconectaba. Vale, ¿puedo hacer? En plan, así. Para que se me marque en el mapa de algún modo algo. No parece que pueda. Vale, pues vamos a ir hacia la ciudad para hacer el viaje rápido, para ir a Ventormenta para cumplir la misión. O al menos eso yo intuyo que hay que hacer. O sea, que tengo que volver a la ciudad donde estaba antes. Porque no podemos ir a patita a ningún lado. Desde que eso es mala idea. Aire, soy como el aire. Y otro filón de cobre. Si puedo cogerlo, los cojo, tú. Cuesta poco.
Oh, mierda, ¿en serio esto es una isla? Esto no es una isla, ¿eh? Es una península. ¡No! Es un nivel 9 la gente de aquí. Por suerte yo no quiero problemas. ¿En serio? ¿No hay una forma más fácil de ponerme a montura cada vez que me apetezca? Ni no ni. Ni no ni. Vale, el aserradero está para allá. Está ahí el aserradero. Aquí hay otro filón de cobre. No. Mayúsculas P. Ay. ¿Por qué te daban el Pegaso por usar Hearthstone o algo así? No me acuerdo. Era para algo así. Aserradero de la Vega. A ver. Vamos a hacerlo del collar, o sea que vamos a Advent Tormenta. ¿Dónde está el de los grifos? Allí. Goss el Presto. Tú. ¿En qué te puedo ayudar? Llévame a Ventormenta. Buen viaje. Pues supongo que este camino al fin y al cabo lo podemos hacer a patita, pero... Al final cansa que en Ventormenta haya mucha música, porque siempre, en Ventormenta siempre hay un montonazo de música y... Mola, está bien. Cuando lo ves desde arriba te das cuenta que el patrón del suelo se repite bastante, ¿eh? En cuanto a la programación, pero bueno. Estamos ya... Ah, no, estamos lejos, estábamos lejos. Estábamos bastante lejos. ¿Ahí hay misiones? Ah, pero son los de la llama. Ahí hay misiones. Me he saltado misiones. Mira, estoy detrás de alguien. Te sigo, bro. Allí había un dragón muy grande, yo estoy seguro. Que el Dallas no me lo dijo. Allí había un dragón. Vámonos. Iba a decir, no se podrán monturas en el interior, pero yo lo he visto. Sí que se puede. ¡Ajá! ¡Te adelanto! ¡Ajá! Vale, a ver, hay que ir para allá. Excavando en busca de lombrices. Plebeyo humano. Ah, no, este tiene la misión del fuego. ¿Puedo salir de Ventormenta así? ¿A patita? Digo, pregunto, no lo sé. Habrá otra salida, ¿no? Intuyo, supongo, espero. No sientes cansancio, me dice el chat. Aquí no he estado, ¿verdad? Esta trae una misión del fuego. Por los aires. No, esto es una misión. ¿En serio? ¿Globos arrastrados por el viento? Sí, hombre. Voy a hacer eso ahora. ¿Qué hablas? ¿En serio ahora no veo dónde está la otra misión? Pero yo no quiero hacer esta. La abandono, ¿eh? Voy a tener seguimiento. ¡No! ¡He quitado la otra! ¡Pero cómo soy tan tonto! Bueno. Vamos a hacer la fabada. ¿Cómo sigo esta? Esta no puedo seguirla. Esta no puedo seguirla. Está para allá, ¿no? O sea, es... Hay que ir para allá.
Pues nada, he perdido lo del cristal. Maldita niña. ¿Qué paliza tienes? Espera un momento. ¿Puedo volver una misión que he dejado? ¿Puedo cogerla, verdad, otra vez? Sí, esta puedo cogerla. Vale, ya tengo. Ya está. Vale, gracias, niña. Caballero. Literalmente. ¿Qué otra misión? ¿Será de las de...? ¿De las del fuego? Me alegro de conocerte. Pórtate bien. Ah, vale, te voy a llevarla allí. Pasando. ¡Ojo! Eso sí que mola. Eso, tío. Es un dragón constelación. No hay nadie que le digas un dragón constelación y no le mole. Anda, ¿no? Sí, esto es el banco. Entonces. No, yo quiero lo de la lubina. Es para allá. Ah, vale, ya ha salido. No. ¿Qué hablas? ¿Tengo que pescarla? Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Solo quería quitarme el caballo. Esto hay que pescarlo, hay que pillarla. ¿Cómo va el rollo? Perdona. Oye, ¿me explicas un momento? A ver, que me lo digan. Vale. Entonces necesito primero lombrices. Jaja. Y ahora debo pescar. Tengo que hacer algo con la lombriz. Ah, vale, la he añadido. Vale. ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo. Pescado enfermizo. Solo me vale una lombriz por cada... Jope. Diferencia entre en cuando viene Alberto o cuando estoy yo solo. A ver, depende. Si ahora puedo coger más lombrices es que aún puedo ponérmelas. Si no, ya está. No parece, ¿no? A saber. Señor, ¿qué tal estamos? Mi vida es pura diversión. Solo tengo un mes de WoW y me lo paso buscando lubinas. Ay. Lo mismo, esto no era la misión más divertida que podía hacer. ¿Qué rollo? Solo me dan algas. Voy a intentar una vez más y ya. Y dejamos. Nope. A saber. En fin. Vámonos. A ti te voy a dejar de seguir. A abandonarla y todo. Pasando de esa. Esta ya la haremos. Nos vamos al arroyo de la luna. Jope, en serio. Hoy lo vamos a dejar pronto, ¿eh? Hoy no me apetece mucho jugar a Warcraft.
a dejar prontito. Ah, esto es Ventormenta. Pues vale, vamos a volar. A volar. ¿Pero volar dónde? Me preguntas. Pues lo miramos, a ver. ¿Dónde hay misiones? Aquí. ¿Dónde estamos? ¿Esto qué era? Vale. Esto es Villa del Lago. Buenas. Pues tú llévame a Villa del Lago. Aquí está. Ve con cuidado. Dos de plata, ¿qué más da? Hemos dado una vuelta muy tonta, pero ¿qué más da? ¿A quién le importa? A nadie. Pues vamos para allá, al Arroyo de la Luna. Hay que presentarse al capitán. Oh shit, siempre me asusto cuando pasa eso. Hay que hacer lo de la fabada. Y luego lo del capitán, ya es otra cosa aparte. Luego lo del supervisor. Ningún hombre queda atrás y el chamán oscuro. Esos son de las misiones de la mazmorra que se me quedaron. Emma. Esto lo derrota a Emma, ¿no? Ah, no, Lindsay. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Pero yo estaba yendo al Arroyo de la Luna, ¿no? ¿No puedo anular mi viaje? No, ¿verdad? Estoy yendo en dirección contraria. Espera. ¡Oh! Esto estaba aquí. No, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero marcar la fabada. Lo de la fabada era aquí, ¿verdad? O sea, no me he equivocado. Lindsay, el collar. Los collares de Nol. Evaluando la amenaza. Y la fabada está aquí. Vale. No me he equivocado, ¿verdad? Vale, vamos a hacer la fabada. Pero a saber, ¿dónde me está llevando? Me está llevando a aquí. ¿No? Este es el pueblo. Vale, da igual, podemos retroceder un poco a hacer. Mira, la fabada está aquí y ya está. Lo de la amenaza y la fabada. Pues ya está. Estamos aquí mismo. Nos vamos a derrotar a Lindsay, que la tenemos ahí. Lindsay Lohan. Vamos a curar a nuestro animalito. Y a derrotar a Lindsay, que la tenemos aquí mismo. ¡Es pa' acá, niña! Es una niña, y todo cría. Solo atrapé dos conejos y ahora tengo un montón. ¿Por qué follaron un montón? Vamos, calaverete. Dale, alegría. A ver. Haz tu giro. Que daña a todos sus conejos. Y te hace un poco de daño, pero daña a todos sus conejos. Me ha hecho un fuerte. Vale, no pasa nada, hombre. Te voy a meter un carrotazo para dejarte tonto. Pero no... ¡Ay, no te he dejado tonto! Ah, vale, ahora. Vale, he matado un conejo. Vamos a por otro peluche. Ah, peluche, tú. ¿Qué dices? ¡Se ha metido bajo tierra! ¿Es un genio del mal? Dale ahí. Vale, ahora hay que cambiar de mascota. El calaverete está en las últimas ya. Mira, cosechador. Dale alegría. A ver qué hace. Puñetazo. Y sobrecarga. Vale, vamos a sobrecargar. ¿Qué hablas? ¡Hola, qué mierda! Va a morir. Pero es que calaverete está peor, ¿eh? Está mejor. ¡Uy, ha muerto! Lo revive, no sé por qué. Pero el caso es que lo revive. Vamos a meterle un giro de esos. Ha hecho cero. Ah, vale, no, ha muerto. ¿Puedo usar el robot? Sí, pero está en la mierda.
Ah, ataca después y todo. ¡Oh! ¿Por qué ha pasado eso? No entiendo por qué pasa eso, pero el caso es que pasa. Bueno, voy a morir, porque ataca el primero. ¿Cómo han quedado mis mascotas? ¿Los puedo ver? Están muertas. Las tengo que curar, ¿no? Si llega a cero, morirá. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que haya muerto? Todavía puedo curarlas, ¿no? Cuando esto se llegue al máximo. Bueno, ¿qué más da? Vamos a la fabada. Y te quería a ti. Aún se está recargando. Bueno, tenemos a Alberto, pero bueno, vamos a hacer esto igualmente. Ese chico aún no está listo. Riñón. Aún se está recargando. Ese chico aún no está listo. ¡Sí! La fabada hecha. Lista para entregar. A ver, se entrega allí. Vamos a hacer primero lo de los Nolls. Ahí, vale. Espero que esta vez pueda cogerlo sin que nadie me lo quite. Pero aquí hay un conejo. Ay, vale, iba a combatir contra el conejo, pero es que no puedo. No tengo. Tengo que subir el nivel del robotito. Es que no puedo combatirlo porque no me queda vida. Vale. ¿Quién tiene los planos? Ahí están los planos. Dame los planos. Vale. Yo tengo que cogerlo, ni siquiera tengo que combatir con ellos. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no está listo. Ojo de tigre. Si solo estoy yo. En el grupo, solo estoy yo. ¿Dónde no está? Jope. Aún se está. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no está listo. Vale, vámonos. Aquí. Damos órdenes, Nol. Y ya habremos terminado estas dos misiones. Y yo creo que lo voy a dejar ya, ¿eh? No voy a hacer más. Ahora más tarde. De hecho, ya. Voy a empezar ya con Dark Souls a las 6 y poquito. Y si termino pronto, haré directo de Overwatch. Sí, ¿por qué no? Haré un directo de Overwatch y ya está. Dame eso. No, me han interrumpido. No puedo lanzar ese hechizo. Aún se está recargando. Qué fuerte me ha dado, ¿eh? Ajá. Lo del escudo es como muy tocho, tú. El poder ese. Es muy poderoso. Venga, dame para acá. Vale, y ahora tenemos que ir aquí. Vamos a ir con montura. Caja de juguetes. ¿Tengo juguetes? Me va a interrumpir, ¿verdad? Estás en combate. ¡Qué rollo! No puedo lanzar ese hechizo. ¡Cansino! Ah, podemos buscar mazmorras. Hacer una ahí. ¡Oh! Paso de vosotros. ¡No! Dejadme en paz. No me interesáis. Por primera vez en este juego no quiero luchar contra vosotros. Tres caminos. Podrías volar, la verdad, es una pena. Pero bueno. Te da más Pegaso, más que nada por eso. Tu función está definida en tu nombre, pero bueno. ¿Qué hay? ¡Fabada! Nos vemos luego. ¡Y ya está! Hemos echado la fabada. Y ahora me falta la amenaza de los Nolls. Hola, caballero. Una patada ahí. Encantado. Y para ti. Esto peor. Mensajero. Que la luz te bendiga.
He llamado a otra misión. La podemos hacer y todo. ¿Qué me ha dado? Bolsa de 8 casillas. No hay ninguna casilla de equipamiento posible para ese objeto. ¿Cómo? Pero, ¿cómo lo...? ¿Dónde lo...? Esto, ¿qué hago con esto? ¿Dónde me lo equipo? ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Ah! Pues espérate, si esta tiene 8. Lo cambiamos todo. O sea, sacamos esto de aquí. La falquera roja esta, que está vacío. ¿No? O sea, es esta. La quitamos y usamos esta. ¿No? Sí, vale, ya está. Ah, vale, ahora tenemos una más grande. Bien, 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 eso me gusta. O sea, solo podemos tener esas bolsas. Pero hay, las hay más grandes que otras. Vale, vámonos. Ahora me curo. Vale, vamos a por ese filón de cobre tan jugoso. Necesito acercarme. Y vamos a hacer la del informe Parker. Ciertamente este juego es más divertido con amigos. Pues aquí tal, hay misiones y tal, pero pierde un poco, ¿eh? Podemos curar al animal, ahora lo curaremos. Ah, no, lo podemos hacer mientras tanto, vale, bien. Eso es bueno. Eso es bueno, eso es malo. El yogulado contiene colorante artificial. Eso es malo. Está demasiado lejos. Ha evadido. Vale, ya puedo combatir contra animalitos del bosque. Vamos a pegarnos contra un zorrazo. Ah, no, bueno, perdón, este animal, este enemigo es mío. Ahí, este. Ya, pero yo no quiero a Calabrete, yo quiero usar a este, que tiene que subir de nivel. ¡Oh, se ha metido bajo tierra! Vale, tendría que haber usado esto. ¿Lo he usado ya o no? Creo que sí. Tu tío, me pega un montón. Que yo le quito más, pero aún así... Uf. Depende. ¡Eh! ¡Puedo capturarlo! Vamos a matarlo. ¡Ajá! Bien, he ganado. Soy el mejor. ¡Oh, sí! De un cementerio. ¡Oh, qué es aquello! No sé lo que sea, tengo que hacer algo aquí. ¿Cómo estás? ¡No, es lo de las flores! Nos vemos. No me interesáis. ¿En qué te puedo ayudar? Alberto me dijo que no. ¿Necesitas algo? No, esta puedo completarla. Bien, he completado algo sin saber cómo. Ariena. Vale, aquí lo dejamos en el anterior episodio. Vale, ahí está el señor este. Aquí está la chica, Lindsay. Lindsay Lohan. Aquí dentro. A ver, camarada. El informe de Parker. Aquí lo tengo. ¿En qué te puedo ayudar? Por la alianza. Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar porque luego ya todo lo otro es en otro lado. Así que nada, lo dejamos justo aquí. Que así no subo mucho más de nivel. Para no sobrepasar mucho a Alberto. Así que nada. Aquí termina este episodiazo de
World of Warcraft y ahora en un ratito tocará Dark Souls. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.